y que se le entregará respetuosamente al legislativo local. Está terminado y está, incluso ya se terminó el diseño, está en imprenta actualmente. ¿Finalmente se licitó esto para la impresión? Finalmente y al principio, desde principio, siempre. Sí. ¿Quién ganó? Desconozco quien hizo la licitación en la Secretaría de Finanzas directamente con Oficialía Mayor, pero bueno, es público tanto la licitación de la impresión como el concurso del diseño. ¿Cuántos ejemplares? ¿Cuántos se están... En la propia licitación vienen los lineamientos. Es directamente la Secretaría de Finanzas. ¿Usted no tiene conocimiento al ser encargado del informe de gobierno? Bueno, el encargado del informe de gobierno como tal. ¿De recopilar la información? Así es. ¿Cuántos se mandaron a imprimir? Las instancias oficiales de la Secretaría de Finanzas. ¿Habrá algún anuncio importante agregado al informe de aparte de todo lo que se va a informar, algún anuncio? Aparte de los proyectos. Sí, ya no, desconozco fuera del informe como tal, de los contenidos, desconozco cerrarlo. Ahora se habla de que subió 100 millones de pesos en el informe de gobierno. No tengo conocimiento. ¿No tiene entonces conocimiento de nada respecto al informe en cuanto a números? ¿Te aplicaron ley mordaza? No, de ninguna manera. No sé, la Secretaría Técnica se encarga del contenido del informe y como tal está. ¿Por qué decir a medias entonces si usted es parte integrante de esa comisión que revisó el documento para imprimirlo? Así lo es, como tal, lo tenemos el documento completo. ¿Se sigue considerando un informe austero? Definitivamente.